Hola, 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 hola. Amigos y hermanos suscriptores de YouTube, que Dios me los bendiga y me los guarde en gran manera. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien, gracias a Dios. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva temporada que de seguro, les aseguro que esto va a estar mundial. Esto va a estar súper avasallante esta tercera temporada. Comienza Kelvitos Channel en su tercera temporada, deseándoles a todos ustedes, a todos mis amigos y hermanos suscriptores de YouTube, un feliz año nuevo 2021. Sabemos que 2021 es a la manera de Dios donde siempre vamos a vivir y donde siempre vamos a hacer a la manera de Dios. Amén. Quiero darle gracias a Dios por permitir compartir un nuevo video para todos ustedes, el primerito del 2021 de Kelvitos Channel. Sin más, estoy súper contento, súper agradecido porque ya llegamos a los 1100 suscriptores de YouTube. Sí, señores, 1100 suscriptores de YouTube. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, público suscriptor YouTube, por su sintonía, por su fidelidad, por su legalidad en sintonía para todos ustedes. Gracias, público suscriptor de YouTube, porque ustedes están creciendo este canal de YouTube con cada like, con cada comentario, con cada compartida. Ustedes están motivándome a que yo continúe haciendo videos como este. Amén. Quiero darle gracias a ustedes por su sintonía. Quiero darle gracias a Dios porque ya estamos estrenando este nuevo doble episodio del día de hoy. Pero para no perder la costumbre, yo les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y lo hagan totalmente gratis. Ustedes deben activar las notificaciones para que cuando este servidor suba nuevos contenidos les aparezca en su correo electrónico o en su aplicación de YouTube. Mis redes sociales, ya lo saben, están en la descripción del video y está en la pantalla de su YouTube para que ustedes me puedan seguirme en mi Twitter, en mi Instagram y TikTok. Recuerden, TikTok e Instagram es el mismo nombre de usuario, pero los perfiles cambian. Amén. Así que pendientes. Me pueden agregar en mi segundo Facebook. Me pueden escribir a mi correo electrónico que está en la descripción del video o está en la pantalla de su YouTube. Mi fanpage, ya lo saben, está en la descripción del video y está en la pantalla de su YouTube. Para que ustedes no puedan perderse las novedades que el videoblog de Kelvito, el segmento de Kelvitos Channel y el TVTazo de Kelvito les trae para todos ustedes. Ah, hablando del TVTazo de Kelvito, el domingo 7 de este mes de marzo subí un nuevo episodio estrenando los debuts y las experiencias en obras de teatro. Así que les invito a que ustedes chequen este video porque este video va a estar súper buenísimo y súper interesante. Solo que hay algunas partes que se escuchan entrecortadas por la mala conexión de internet o porque hay sobrecarga de aplicaciones. Tendría que hacer una pequeña limpieza o hacer una partición del disco duro, pero eso lo haré más adelante. Todavía no lo voy a hacer. Amén. Así que estén pendientes. Bueno, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, yo no quiero dar esta noticia porque de verdad me duele en el alma dar esta noticia. Pero quiero enviarles mis palabras de fortaleza, mis palabras de condolencia a todas las familias que han perdido sus seres queridos. En este caso, quiero enviarles mis palabras de fortaleza. Y que sea el Espíritu Santo de Dios consolando a las familias de los que han perdido sus seres queridos. Quiero enviar mis fortalezas
a todo el equipo de la Rosa de Sarón por la pérdida irreparable de este gran ser humano, un gran amigo, un gran esposo, un gran pastor. Yo he compartido en algunas ocasiones y de verdad duele verlo partir. Pero estoy seguro que él ha ganado la batalla. Las palabras de fortaleza para Anita, Abigail y a todo el equipo de la Rosa de Sarón por la irreparable pérdida de nuestro hermano pastor Abraham Cuasa. Amén. En los cielos nos vemos allá. Amén. Ya no quiero desanimar a nadie, mis hermanos, en serio, porque definitivamente da ganas de llorar, pero no quiero hacerlo. Pero vamos a comenzar de una vez porque este segmento tiene que continuar. Amén. A partir de ahora, Kelvitos Channel comienza ahora. No se muevan porque en la próxima parte estaré grabando este primer doble episodio. Esto va a estar súper interesante, súper buenísimo y ustedes no se lo pueden perder. Así que Kelvitos Channel vuelve rapidito. Muy bien, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, continuamos con ustedes con este segmento de Kelvitos Channel. Quiero dar gracias a Dios por permitir grabar este primer doble episodio del 2021 para todos ustedes. Como les dije, llegamos a los 1100 suscriptores de YouTube. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Y gracias a ustedes porque ustedes son los responsables de que este canal de YouTube crezca aún más y más. Estamos en el mes de aniversario porque mi canal de YouTube cumple los 12 años. 12 años de transmisión ininterrumpida, 12 años de muchos videos, de mucha creatividad y sobre todo 12 años de bendiciones, de victorias, de pruebas, de luchas, pero también de esfuerzos y de recompensas ya cosechadas. Amén. Y esta gran recompensa que yo estoy recibiendo de parte de Dios y de parte de ustedes es que ya tengo 1100 suscriptores de YouTube. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Amén. Bueno, mis amigos y hermanos suscriptores de YouTube, vamos a preguntarnos y les invito a que ustedes analicen conmigo esta pregunta. ¿Existen los enemigos? Esta misma pregunta se las hice a un hermano y a un pastor. No diré los nombres porque va a ser una sorpresa. Ah, hablando de esta misma parte, de este mismo episodio, habrá también una segunda parte con dos invitados que les revelaré a lo largo de la tercera temporada de Kelvitos Channel. Ya la segunda temporada pasó, en serio. Bueno, ya, suficiente. Suficiente con tantas risas. Vamos a enfocarnos en este episodio. Como les decía, esa misma pregunta me han respondido dos, un hermano y un pastor. Un hermano dijo, tal vez. Un pastor dijo que no sabía. Pero voy a hacerles esta pequeña definición. Cuando una persona que fue enemiga, pero que se convirtió en amiga, pero se volvió a convertir a enemiga, perdón. Esto significa que es una persona enemiga. Un enemigo se refiere a que alguien que hizo la vida imposible, que lo hirió a las espaldas de él, se volvió enemigo, pero que se convirtió en amigo a los minutos después, pero que se volvió a convertir a enemigo a un año después, significa que es un enemigo. Habrá confusión de que es amistad y enemistad. Pero como en el internet no existe el término enemigo, eso significaría que hay ciertas contradicciones en este concepto. Pero
Vamos a hacer un énfasis en este concepto. Cuando una persona se convierte en amiga, significa que la persona que se encariña, que entrelazan una amistad, significa que pueden compartir juntas, pueden compartir una salida, un helado, lo que sea. Pero cuando hay una desconfianza entre ambas partes, se rompe el lazo, se rompe la confianza. Y esto significa que hay una enemistad. Pero cuando esa persona se vuelve amigo otra vez, pero que al mismo tiempo se convierte en enemigo por segunda vez, esto significaría que es un enemigo. Enemigo, como les decía anteriormente, es aquella persona que se convirtió en enemigo, pero que se convirtió en amigo, pero al mismo tiempo se convirtió en enemigo. Eso causa una confusión de ciertas emociones. Vamos a ir basado en la palabra de Dios. Así que, amado director, vamos a ir a Easy Worship 2009 y vamos a leer estos versículos que nos hablen sobre este tema. Amado director, cuando tú quieras. A continuación, este fundamento bíblico lo haremos basado en Mateo, capítulo 5, versos 44 y 45. Y dice de la siguiente manera: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, continuaremos con el desarrollo del episodio del día de hoy. Bien, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, ya hemos leído los basamentos bíblicos que nos hablen sobre este tema. Ahora vamos al desarrollo del mismo. Les había dicho anteriormente que cuando una persona se hizo enemiga de una amiga o de un amigo, se volvió amigo de la misma persona que se enemistó, pero a los años después se vuelve a enemistar, eso quiere decir que es un enemigo. Las personas me preguntan, y como ustedes han visto la captura de pantalla y el título de este tema, enemigos, la pregunta es, o las personas me dicen, oye, Kelvito, ¿cómo es eso? Bien, se los voy a explicar. Les voy a explicarle de manera breve, porque hay que jugar con el tiempo, porque el tiempo es imperdonable. Como les había dicho, un enemigo es aquel que cuando volvió a enemistarse con la persona, pero que al mismo tiempo se convirtió en amigo, y a los segundos después se vuelve a enemistar con la misma persona de que se hizo amigo durante tantos años, eso quiere decir que es un enemigo. Y como había dicho en el desarrollo anterior, en la parte de la introducción, hay confusiones de sentimientos, hay confusiones de emociones y hay confusiones de la diferencia entre una amistad y una enemistad. Una amistad se refiere a un lazo de amigos, un lazo de compartir momentos, un lazo de cercanía. En cambio, una enemistad se define como una ruptura de confianza, una ruptura de lazos de amigos a causa de los chismes, de la desconfianza, de la traición
y entre otros antivalores que prefiero no alargar demasiado, porque si lo alargo, si describo todo, lamentablemente se me acaba el tiempo y no me da para editarlo todo. Pero vamos a pensar un momentico. ¿Qué estamos haciendo al respecto de esto? ¿Qué estamos haciendo cuando nosotros detectamos esa anomalía de querer ser enemigos? ¿No les suena demasiado extraño? ¿Les suena demasiado familiar? Podría decirse que sí, pero a mi punto de vista personal, digo que no es normal. Al contrario, esto es anormal a lo que se ha acostumbrado a ver eso. Para explicar un poquito de los basamentos bíblicos, Jesucristo nos dijo, o dice en su palabra, que debemos de amar a nuestros enemigos. O sea, Jesucristo no nos dijo que amemos a nuestro prójimo, que aborrezcamos a nuestros enemigos y que nos hagamos enemigos. Eso lo dijo Jesucristo en su palabra, ¿no? Jesucristo nos dijo, debemos de amar a nuestros enemigos, debemos de bendecir a los que nos maldicen y debemos de orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Qué es ultrajar y qué es perseguir? Ultrajar se refiere a decir malas palabras o sufrir una agresión física, verbal o emocional. Perseguir significa correr por tras de esa persona hasta alcanzar o cometer un acto que prefiero no decirlo en cámara, porque ya todos nos sabemos y ya todos sabemos el noticiero, lo que pasa, porque persiguen a ciertas personas que no están haciendo lo correcto, linchan y, bueno, ocurren consecuencias terribles. Pero este no es el punto que estoy abordando. El punto es que cuando nosotros tenemos ciertas conductas o detectamos a una persona que está siendo enemiga, hay que preguntarse, ¿será esa persona está realmente confundida o es que hay sentimientos encontrados que no quiere revelarlo a nadie? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos primero, antes de preguntar a la persona, ¿qué está pasando en la persona? ¿O qué nos está pasando a nosotros mismos? ¿Será que estamos haciéndolo bien? ¿O será que estamos haciéndolo mal? ¿Será que somos realmente amigos? ¿Será que somos realmente enemigos? ¿O será que hay una alteración entre las diferencias? No es de extrañarse, amigos y hermanos suscriptores de YouTube, que existe una nueva modalidad, el querer ser enemigos. Como les expliqué, una persona que se volvió enemiga o que ya es enemiga quiere convertirse en amigo, pero que a las horas después se vuelve enemigo. O podría decirse que un amigo se convierte en enemigo, pero que al mismo tiempo se convierte en amigo, o al mismo tiempo se convierte en enemigo. Eso se llama enemigos y eso causa una confusión, una incongruencia o una irrelevancia de emociones. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hay una nueva moda que es ser enemigos.
actuar como que si nada hubiese pasado, pero la realidad es que algo sí pasó. Nosotros tenemos que ser transparentes con nosotros mismos y con las personas. ¿Qué quiere decir? Lo que estás haciendo o lo que nosotros estamos haciendo causa confusión. Tenemos que ser transparentes antes de que se empeoren las cosas. Y después ya es demasiado tarde para remediar esta situación. Lo que tenemos que hacer es remediar, detectar, perdón, detectar, remediar, accionar y arreglar esta situación para que no nos pase lo mismo que ha pasado con muchas personas. Mi consejo es, ¿existe un enemigo? Puede que sí, puede que no, o puede que haya una confusión de ciertas amistades o enemistades. Pero mi consejo es, ¿tienes un enemigo o una enemiga? Sé transparente y dile, lo que estás haciendo no está bien. Arreglemos esta situación, pero ya. Y así volvemos a ser los mejores amigos por siempre. Amén. Bueno, mis amigos y hermanos suscriptores de YouTube, hemos terminado con este primer doble episodio del 2021 para todos ustedes. Pero esto no quiere decir que Kelvitos Channel paró de grabar. No, al contrario, este es solo el comienzo de esta tercera temporada. Quiero agradecer primeramente a Dios por permitir haber grabado este video para todos ustedes. Y gracias a ustedes por su sintonía, porque de verdad estoy muy contentísimo, porque cada like que ustedes me dejen, cada comentario que ustedes me aportan o cada compartida de contenido que ustedes le hacen, me están motivando para yo seguir grabando y haciendo nuevos contenidos. La invitación es a que se suscriban a mi canal de YouTube y lo hagan gratis. Ustedes deben activar las notificaciones para que cuando yo suba este nuevo contenido o varios contenidos les aparezca en su correo electrónico o en su aplicación de YouTube. Mis redes sociales, ya lo saben, están en la descripción del video. Voy a aclarar de una vez antes de que me pregunten por qué no coloco las redes sociales al principio y al final. Es por la razón siguiente, mis hermanos y amigos suscriptores de YouTube. Porque no quiero colapsar el final del video colocando a cada rato mis redes sociales. Para que todo quede para Dios a la perfección, solamente se colocará la pegatina que ustedes vieron en la pantalla de su YouTube al principio y al final. Y las redes sociales solamente se coloca una sola vez al inicio de un nuevo episodio o de los dobles episodios. Para que estemos claros. Amén. Bueno, sin más, les hablo su hermano en Cristo, Kelvin Figueroa, y aprobé este video. Nos vemos en el próximo episodio de Kelvitos Channel. No se pierdan el nuevo Teletazo del Kelvito porque habrá un nuevo doble episodio sobre las amistades y cómo me relacioné con mis amigos y hermanos de la fe en Cristo Jesús. Así que un abrazo eterno desde Venezuela para Iberoamérica y el mundo entero. Y chao, los quiero, un abrazo, que Dios me los bendiga. Y sin más, sayonara, goodbye, God bless you, Dios os bendiga a ustedes, gracias y paz para todos. Y será hasta la próxima. Casi se me olvida. Habrá un nuevo segmento sorpresa que ustedes van a disfrutar especialmente para todos ustedes. Y en estos instantes estaré grabando un teaser, o sea, un previo de lo que acontece en mi fanpage de los episodios que estoy construyendo. Amén. Bueno. Sin más, bendiciones de lo alto y será hasta la próxima. Chao, chao. Se les quiere.